thank you Hablamos eh, con doña Belén García, ella es responsable de marketing y también de los medios de información que siempre nos informa, siempre que hay algo aquí estamos, nosotros hacen una labor increíble este grupo Blue Bay que llevamos muchos años conociéndolo y cada vez más en expansión, tanto con los hoteles como con sus restaurantes. Y hoy estamos aquí asistiendo a la nueva apertura de un nuevo concepto de gastronómicos que se llama El Olivo. Mejor ella, que es la que lo ha llevado día a día y sabe mejor eh, todo este concepto eh, para conocer un poquito pues, la filosofía de este grupo y lo que vamos a encontrar ahora aquí en primera línea de Puerto Vanos. Belén, encantada de volverte a Igualmente, de estar con vosotros otra vez. Bueno, me ha sorprendido mucho. Fíjate que un día estaba yo pasando por aquí por Puerto Banú y veo el olivo y al nombre me impactó, porque somos andaluzas, que hay muchas olivas y que bueno, el aceite... Entendemos, es que, que, que recuerde un poco a la esencia mediterránea, al aceite de oliva, que tanto se utiliza en la cocina tanto española como italiana. Entonces era un poco la idea, también por los tonos verdes, como veis, y de ahí surgió el nombre bueno ya vemos la decoración que también no podía faltar esas imágenes de artistas eh, comiendo la pasta de películas escenas de películas eh, inolvidables no Por sí el... porque al final la pasta es algo que a poquita gente no le gusta entonces pues hemos aprovechado para ver como bueno pues o personajes famosos del mundo del cine de la televisión artistas todos comiendo pasta y decoran las paredes ha quedado curioso. Ahí en este sector de Puerto Banús, si hablamos de Marbella, sí. que es una ciudad muy cosmopolita, hay ciento veintitantas nacionalidades diferentes, sí. pero aquí quizás este concepto gusta a todo el mundo. No sé si lo habéis creado para un tipo de, de turismo o algún perfil de persona. No, eh, es verdad que la cocina italiana es una cocina fácil en el sentido de que gusta a mucha gente, pero no es fácil ofrecer algo distinto a lo que ofrecen todos los italianos. Entonces nosotros nos hemos centrado, Blue Bay Gourmet siempre se centra en ofrecer cocina y gastronomía de primer nivel en entornos idílicos, que este es el cuarto restaurante, aparte de un beach club que tenemos en primera línea de Puerto Banús. Entonces pues se trata eso de una cocina de primer nivel, con por ejemplo, no, destacamos que las pizzas que son elaboradas con un proceso napolitano que lleva una fermentación muy lenta, que cuesta más trabajo, pero luego se nota en el paladar. Entonces son pequeños detalles para desmitificar la idea de que en los sitios turísticos no se come bien. ...es todo lo contrario, bueno, en nuestro maravilla, caso. Marbella tiene buena fama, eh... Y ...bueno, vuestra cadena, todo, ¿no? Porque sí. si hacemos mención a vuestro restaurante... De ...aquí de Puerto Banu, yo he comido en ellos... ...y qué gusta, te voy a decir... ¿no? Sí, ...me ha gustado, no, me ha encantado, ¿no? Y bueno, vemos también el horno, que ya desprende estos aromas, sí. ¿no? Y en la pasta y la pizza, ¿no? Que, que ya hemos visto salir alguna con muy buena pinta... Y muy sí, de... como te digo, tenemos un chef... ...traído directamente de Nápoles y tiene... ...yo no sé los detalles, luego nos hablará... ...nuestro, nuestro chef, los detalles de, del... proceso de elaboración, pero dicen que se nota mucho. Ahora lo probaremos ya, a ver qué tal. Un poquito más de la carta porque hay más cosas. Hay más cosas sí, más no cosas. es solo pizza y pasta. Queremos poner el énfasis en la pizza y la pasta porque realmente son muy buenas. Pero tenemos platos de pescado, platos de carne con marisco, todo elaborado de una manera un poco italiana. Pero el que no le guste la pizza y la pasta también puede venir al ulivo. El eso ya está abierto todos los días. Sí. Eh. ¿Efectivamente? ¿De, de almuerzo y cena? ¿no? Sí, desde las 12 de la mañana hasta, en principio, ahora en temporada un poco más baja, a lo mejor las 12, luego a partir de Semana Santa, pues supongo que a partir de la 1, una, una y media, hasta que se vaya el último cliente. Aquí, eh, bueno, una pareja o una persona sola quien venga, la verdad es que va a ser inolvidable porque viendo estos, eh, este, estos barcos, los yates de lujo que han aquí durante todo el verano y todo el año, y bueno, y este sol, esta montura que tenéis, que está ahí que ves las estrellas, que yo creo que ya no se puede pedir más, ¿no? No, estamos en el sitio adecuado y yo creo que también en el momento adecuado, abriendo de cara a la Semana Santa y es un sitio con, también íntimo, acogedor. Pero también puedes traer algún grupo, la capacidad no es muy grande, pero de eso se trata, de que sea un sitio en el que te sientas como en casa. Pues muchas gracias por atendernos, gracias. Belé. Vamos a pasar a conocer al chef que nos sí, habla un poquito de más, más de, de... todo. Que claro que sí, Porque por supuesto. Si no, Vamos a hablar con el chef que se llama... Fabio. Fabio. Bueno, pues ya tenemos aquí al gran chef del Olivo, que es Fabio. Que no, bueno, nosotros hemos degustado sus pizzas exquisitas en Way. Es un gran profesional. Lleva muchos años de experiencia y ahora nos va a contar el secreto de la pizza del Olivo y de su cocina. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, eh, para contar un momento todo lo que... el nuestro concepto en el restaurante el olivo nosotros estamos haciendo un tipo de pizza original napoletana entonces se entiende que lo, todo lo ingrediente que usamos como harina, producto de tomate viene directamente de Italia de Nápoles y la masa es una fermentación larga de por lo menos de tres días de forma que nosotros tenemos un producto, una pizza mucho más liviana mucho más sabrosa con un borde un poquito más alto pero estamos dando una pizza original como se hace en Napoli, esto es nuestro secreto de la pizza en concreto el nuestro restaurante eh, lo hemos creado con un concepto de dar un producto original cioè, receta original, tradicional de la cocina italiana con producto eh, ...específico, original, con gran calidad... ...entonces estamos dando un producto... ...en nuestro restaurante nuevo del Olivo, de la compañía Blue Bay... ...un producto de alta calidad... ...esto que es nuestro concepto de este restaurante... ...tenemos profesionales, en pizzería, en la cocina... ...que damos la posibilidad al cliente de tener esta oportunidad... ...de probar una cocina veramente original, italiana... ...y con un sabor veramente característico de nuestra cocina". Ampliamos nuestra cocina también poniendo una, una, unos platos que son internacionales, entonces variamos también el abanico, hay también otro tipo de cocina, pero nuestro punto fuerte es una cocina original italiana con productos con producto, con básicos que son de verdad. ...de calidad que viene directamente de Italia... ...esto es nuestro concepto. Claro sí, bueno, la pizza da mucho juego... ...porque da se puede juego. preparar de cuantas maneras... ...se puede preparar... ...de, la... sí, de muchísimas maneras... ...pero claro nosotros intentamos tener... Una, ...una tradicionalidad... ...dentro de nuestro abanico de pizza... ...intentamos dar... ...de verdad al conocimiento... ...a los lo, lo clientes... De, ...de probar la verdadera pizza italiana... ...cosa que muchas veces... ...esto falta en alguna parte... Y que cada maestro tiene su librito. Bueno, además la carta está completa con muchos otros más platos. ¿Querías destacar algunos de los platos de la carta? Sí, bueno, tenemos una, por ejemplo, hacemos una, una um, paletilla de cordero que viene glaseada, es una paletilla de cordero lechal a baja temperatura con una cocción muy larga y después la glaseamos con un tipo de salsa de aromatizada con ajo. Hierba, sí. hierba, finas hierbas y glaseada con soca, es una cosa un poquito más, una al paladar. sí, una delicia para dar. Destacamos también todo nuestro tipo de pescado fresco de mar, tenemos lubina de mar, tenemos corvina, tenemos dentón, todo producto fresco que viene también de la lonca aquí de Marbella. Pues muchísimas gracias Fabio, estamos encantados de estar aquí Igualmente. y vamos a probar ahora tus pizzas, ¿no? Claro, claro, seguramente que sí. Gracias, gracias a usted, gracias.